Hola, bona tarda. Hola. Si no us importa, la faré la ponència en castellà. Està aquí la Maria, que, que és de Madrid, perquè es pugui també enterar del que vaig dir. Eh... Eh, antes de entrar un poquito en, en lo que es la eh, materia de, eh, más concreta de, de, de cómo financiamos o cómo planteamos la financiación del sector cultural, me gustaría hacer un breve, una breve introducción de qué, qué es eh, Trío, es breve, son cinco minutos, eh, qué son las finanzas éticas para que un poco también poner en contexto todo, todo el tema. aquí hay bastante gente que, que trabaja con nosotros, que, está, que asisten a las jornadas, o sea que si hay alguien que no está de acuerdo con lo que decimos puede objetar como, como en las bodas. Eh, las finanzas éticas nacen eh, a finales de los años 60, Empezó, seré breve, aunque empiece hablando de los años 60. Eh, nacen a finales de los años 60 eh, con movimientos sociales, en, Eh, como, como eh, la guerra, o sea, en la zona de la guerra, en la guerra del Vietnam o en los movimientos apartheid de Sudáfrica, cuando la gente veía que había una disociación entre el el uso que hacían de sus ahorros y el destino de los créditos porque había mucha gente que estaba en pues, eh, movimientos pacifistas contra la guerra etcétera y en cambio eh, se daba cuenta que su dinero cuando lo depositaba en entidades financieras iba precisamente a financiar la guerra entonces en los países occidentales a finales de los años eh, 60 empiezan a, a sobre todo en los países eh, anglófonos empiezan a ser movimientos de finanzas éticas en los cuales la gente exige que el dinero que tiene como ahorrador vaya a, pro, a, a proyectos en los cuales con total transparencia se diga dónde donde está yendo el dinero y que además tengan un impacto social positivo. Eh, en los países en vías de desarrollo, esto aparece algo, años después, en los años 70, seguro que conocéis, eh, bueno, igual no, pero hay un banco que se llama Grameen Bank, que lo fundó Mohamed Yunus, que en el año 2006 ganó el premio, el premio Nobel, y tenía más eh, que ver en relación a, al acceso al dinero. A la gente que estaba fuera de, de, del mercado, fuera de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de la, de la India, eh, prestando dinero a, a mujeres o a, o a colectivos excluidos. Eh, Tríodos, dentro de este movimiento, también sale a finales de los años 60, cuando, eh, en los Países Bajos, cuando cuatro personas, eh, un poco movidos por esta idea, deciden eh, que, que el dinero puede utilizarse. Eh, para tener un impacto social positivo. Es decir, que el dinero de la gente puede utilizar para apoyar iniciativas que mejoren, que mejoren la sociedad. Esto que parece bastante utópico y más viniendo de un banco, que normalmente somos eh, considerados como algo intrínsecamente negativo en la, en la sociedad, o, o, eh, empezó en un primer momento con dinero de donación y a partir del año 80, es decir, que hace ya eh, 35 años, pues eh, se se convirtió en una realidad como entidad eh, financiera. Eh, nosotros financiamos tres sectores fundamentalmente, que es el sector eh, medioambiental, eh, que fundamentalmente son energías renovables, eh, agricultura ecológica, efic eficiencia energética, el sector social, que es eh, ayuda a las personas con discapacidad, con enfermedad mental, gente mayor, infancia, drogodependencia, eh, etc. Y, eh, y el sector cultural, que es un poquito también lo que nos trae eh, aquí esta, esta tarde. Eh, es importante un, un poquito el, la puntualización porque... Eh, con la crisis del, eh, financiera que hemos vivido los últimos seis o siete años, eh, se han puesto de manifiesto varias cosas, y en, en algún sentido, eh, la crisis ha sido positiva. Esto lo digo en un entorno de, del sector cultural, igual me matáis, ¿no? Sigo si que la crisis ha sido positiva. Pero, en cierto sentido, la crisis ha, ha sido positiva porque ha servido fundamentalmente de dos cosas. El primero, que la sociedad en general se dé cuenta de que cuando deposita los ahorros en una entidad financiera, la entidad financiera hace algo con ello, no se queda metido en un cajón como el tío Gilito tenía en su, en su casa contando monedas sino que lo invierte. Eso es muy importante, porque entonces abre un, una pregunta, ¿no es? Bueno, ¿y dónde lo invierte? Que esta es la pregunta eh, fundamental. Y segundo, que al final socialmente el dinero tiene un, sobre todo un poder, que es permitir que haya, se desarrollen ciertos proyectos o que no se desarrollen. Es decir, eh, el boom inmobiliario eh, o determinadas actuaciones no hubiesen sido nunca posibles sin la connivencia de un sector como el financiero que cuando dirige el dinero el flujo monetario a un determinado sector hace que se desarrolle o, o no eh, yo vengo de un, antes, trabaja, antes de trabajar en una, una cooperativa de crédito profesional que nace también en los años 60 curiosamente que, eh, porque quería que el sector en el que trabajase eh, en el que trabajase desarrollase, desarrollase, desarrollase. por lo tanto el sector financiero, las finanzas o la banca tienen un problema, ¿no? que es permitir que se desarrollen o no se desarrollen proyectos. Tríodos, como objetivo fundacional, que está, aparecen los estatutos del banco eh, y lo, lo trabajamos en el día a día, intenta invertir en el, en el sector eh, cultural el, el recu los recursos de, que o los depósitos que, que tienen los clientes. Esto es, esto es importante eh, un poco subrayarlo porque no es una moda pasajera que cool es invertir en el sector cultural, es molón, te puedes decir. No, o sea, es decir, entra dentro de la. Eh, de la propia esencia de, la, de, de como entidad financiera. Es decir, que nosotros tenemos la obligación de, no es una opción eh, bonita, es la, es la obligación de. Por lo tanto, no estamos un poco aquí para apoyar en, de manera puntual, sino que siempre es que sea posible, porque a veces no es posible, como, como sucede en el caso de las energías renovables en, en, en España, pero siempre que, que sea posible vamos a a financiar este, estos sí. eh, sectores y concretamente el sector eh, cultural. Solamente, aparte de, de esto, tres puntualizaciones. Eh, y luego dejaré a María para que ella que, que es un poquito la, la que es más sí. especialista en, dentro del sector de la, de la cultura y, y luego yo hablar un poquito de lo que hemos hecho en Cataluña a nivel cultural. Eh, fundamentalmente, también tres aspectos fundamentales. Los proyectos de tríodos... Eh, Solamente invierten en proyectos de economía real. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy, muy, es un término muy manido, muy utilizado últimamente. Es decir, no hay especulación financiera, solamente se invierten en proyectos concretos, en películas, en distribución de películas, en creaciones de centros para gente mayor. No hay inversiones eh, especulativas. Todos los proyectos son transparentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando a una persona le prestamos dinero, aunque sean 5.000 euros o 50 millones de euros, eh, es público, es decir, toda la gente que quiera puede ver lo que Triodos ha hecho en el sector cultural en Cataluña, porque está publicado en nuestra página web, en nuestra memoria. Esto es un cambio radical eh, en el concepto de las finanzas, porque si, si yo os pregunto ahora... ¿Qué hace vuestro banco con el dinero? Me diríais, pues no tengo ni idea. Eh, y no pasaría nada, es normal. Pero es que el problema es que las entidades bancarias tampoco saben dónde invierten el dinero porque lo hacen con un criterio de retorno de eficiencia económica, no lo hacen con un, con un criterio positivo de impacto. Por lo tanto, la transparencia radical, quiero decir, decimos os vuelvo a decir si aquí hay algún, alguien que le hemos financiado y seguro que, que sabe que, que, que aparece en la página web lo que, lo que hemos hecho con, con él. Y luego también un tema que a veces es, es menor, pero, eh, pero para mí es muy importante: que es que, eh, por ejemplo, los trabajadores que. El sector financiero es un sector bastante mm, árido, por decirlo finamente, en, la, en el cual eh, funciona mucho por objetivos, por ventas. Por cosas así. Parte de la crisis eh, financiera que hemos vivido eh, proviene del, de, del, de la voluntad del lucro, la voluntad de, 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 de maximizar beneficios sin importar el qué, del, del propio sector. Eh, en tríodos, los empleados no, no tenemos bonos, no cobramos eh, incentivos extras, hagamos una cosa o hagamos cien. No tenemos tarjetas black, no tenemos eh, premios por nada eh, y además los sueldos son públicos, pero no hay diferencias salariales. Es decir, el trabaja entre la diferencia entre el trabajador que cobra más y el que menos es de 1 a 8. Si el trabajador que cobra menos son 1.500 euros, pues sabes que el director general cobra 8 veces más, no cobra 3 millones de euros, como lo que, lo que se ha visto. Esto es, puede ser que a veces parezca una, una tontería. Pero buena parte de las locuras que se han hecho en el sector financiero eh, vienen, vienen determinadas por, por, este, por esta voluntad de, de lucrarse. Eh, bueno, podríamos hablar mucho más, eh, pero tampoco pienso que lo, lo bonito es que luego, después de la presentación, haya un diálogo y que surjan dudas. O sea que yo os dejaré con María ahora que explique un poquito más en, en detalle lo que hacemos en el sector cultural. Buenas tardes a todos y, y bueno, gracias al Festival por, por habernos invitado a estar aquí. Eh, eh, somos un banco y bueno, voy a empezar dando unas pequeñas cifras para que veáis un poco a cierre del, del 2014 eh, bueno, cómo estaban los números en la parte de, de cultura. Eh, eh en el 2014 eh hemos invertido eh, hemos financiado eh, 42,9 millones de euros de euros eh, a 179 clientes en a nivel nacional. De estos así es muy significativo que un 79% es el sector audiovisual. y el 50% de los clientes son de, del sector eh, audiovisual. En la parte de cultura hemos crecido en los dos o tres últimos años entre un 3 y un 5% y eh, el sector cultural supone nuestro balance un 15%. Bueno, estas son unas cifras así un poco eh, para daros un, una visión y ahora entramos bueno, con, con otro tipo de, de, de información. Eh, como decía Daniel, tenemos solamente tres sectores. Uno es la cultura y dentro de la cultura está dividido en subsectores. Yo me voy a centrar en la parte audiovisual, pero sí me parece interesante eh, daros una pequeña muestra de cuáles son los otros subsectores, que entrarían proyectos de educación, editoriales, eh, musicales, ocio sostenible, filosofía de vida, que viene a ser, por ejemplo, una academia de Pilates. Eh, todo lo que tiene que ver con las artes escénicas y eh, todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual que es principalmente pues bueno lo que lo que nos reúne aquí eh, dentro del sector audiovisual pues eh, hemos financiado productoras distribuidoras festivales algún exhibidor y alguna eh, puntualmente alguna empresa de servicios eh, como comentaba antes Daniel, estamos eh, en, aquí en, el, en, en España eh, desde el 2000. Eh, desde hace 10 años, bueno. 2004, y. Eh, pero en la parte audiovisual realmente donde estamos más, eh, estamos más presentes del de, desde el 2012. Es decir, nuestra trayectoria es realmente muy, muy joven y vamos haciendo las cosas bueno, con un criterio siempre de prudencia, paso a paso, porque bueno, queremos estar aquí en el corto, en el largo, en el medio y en el, y en el largo plazo. Eh, todo comenzó, bueno, eh, yo no vengo del... Otra de las diferencias que tiene Triodos Bank es que eh, digamos que los trabajadores en la parte de los análisis de riesgo, pues hay gente que viene tradicionalmente de, de mucha experiencia en banca, en temas financieros, como es el caso de, de Daniel, y otro, otros como soy yo que venimos, digamos, lo, lo que se nos llama técnicos del sector, que venimos del, del sector. Es decir, mi background era un profesional, pues viene del, del sector cultural y en concreto del, del audiovisual. Entonces, un poco con ese equilibrio nos aproximamos vamos a los proyectos para, eh, para comprenderlos mejor y poderos dar eh, un, un mejor servicio no es decir a nosotros desde el punto del riesgo eh, nos deja más tranquilos y bueno y vosotros pues eh, eh, esa aproximación es, es más natural ¿no? a, la, a la realidad de, de los proyectos en el 2012 comienza porque firmamos un convenio con audiovisuales EGR es cuando yo me incorporo al banco eh, bueno habían firmado este convenio y un poco querían empezar a dinamizarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, a, eh, a raíz de, de, de empezar a financiar proyectos con ellos, empezamos a tener más contacto con el sector, eh, nos empezamos a sentir cómodos, vimos que había también una oportunidad de, de negocio y una necesidad, eh, y, y fue cuando nos, nos, nos metimos más más a fondo. Eh... Por, básicamente, a la hora de financiar un proyecto, eh, lo que hacemos es dar liquidez a las empresas. Eh, eh, por la parte de las productoras, están las productoras que tienen una vertiente más de televisión y generalmente, pues bueno, está bastante claro porque se eh, eh, digamos adelantar ese contrato de una serie, de un programa, etcétera, etcétera, para que puedan producir eh, el proyecto en concreto, y luego está eh, la parte de cine. Eh, que, que en, ahora bueno, os voy a comentar un poquito en detalle cómo nos metemos a estudiar estos proyectos, eh, pero sí hemos entrado a adelantar pues, de contratos con televisiones, tanto nacionales como eh, autonómicas, eh, subvenciones nacionales también autonómicas y europeas, pues como puede ser Match o como puede ser eh, media contratos de patrocinio, algún mínimo garantizado, antes que se estaban hablando con los temas de distribución, mínimos garantizados cuando, cuando los hemos visto, porque realmente últimamente. Eh, no, yo creo que desde el 2012 no, no hemos adelantado eh, ninguno. Eh, y luego estaría un poco bueno. Eh, todo el tema de los inversores, las AIEs, etcétera, etcétera, que, que es un poco delicado y ahí, bueno, pues realmente lo que es adelantar esa parte todavía no, no nos hemos metido. Eh, tenemos una serie de, de herramientas, eh, aparte de lo que es, digamos, eh, la, el estudio de las financiaciones, o sea, de la financiación que hacemos en, en el banco, que son una serie de, de convenios, como os decía, tenemos el de Audiovisual SGR, que son ya tres años y estamos muy contentos con. Con cómo va funcionando. Eh, tenemos también desde hace dos tres años un convenio firmado con el ICEC que la verdad es que, que funciona fabulosamente y, y de hecho pues lo que queremos es un poco replicar ese modelo en, eh, en otras eh, comunidades. Eh, también hemos eh, tenido los tres últimos años eh, firmado el convenio del Icoica para lo que era eh, el adelanto de todas las ayudas del Ica amortización. Este año no sabemos si va a salir o no. Tampoco es importante para nosotros, es decir eh, ahora, horas os comentaré un poco el tema de las ayudas a la amortización, pero eh, no necesi por suerte eh, no necesitamos de las líneas ICO para financiar, es decir, tenemos liquidez suficiente eh, para, para financiar los, los préstamos. Eh, bueno y esto es un poco así en general todo todo lo que hemos hecho hasta ahora hemos financiado también así un poco como en eh, novedad pues eh, tres proyectos que han contado con completion bond que es un seguro de buen fin imagino que, que muchos de vosotros lo conocéis y bueno esto ha sido eh, realmente una sobre todo la primera vez una tarea un poco titánica porque somos un banco pequeño lo bueno que tenemos es la, la proximidad a los proyectos y, y la a la hora de, de buscar soluciones y ser creativos también. Y, y bueno, pues eh, a mí me suele... A mí me gusta decir, es decir, que nosotros mejoramos con los retos que nos traéis vosotros. Es decir, según las necesidades que nos vais planteando y nos vais poniendo encima de la mesa, pues vamos encontrando unas soluciones u otras. Y, y bueno, y espero que esto siga siendo así por mucho tiempo. Entonces, pues bueno, eh, esto vino por un primer proyecto que requería este tipo de seguro y dijimos, bueno, pues vamos a ello, vamos a lanzarnos y, y vamos a estudiar qué es esto. ¿no? Y así fue como, como comenzamos. Eh, entonces, por meternos un poquito más en materia eh, de cómo solemos analizar un proyecto tipo de, de cine, una producción de un proyecto audiovisual, que es un poco lo, lo más eh, complejo, porque lo que es televisión está claro, lo que es distribución, pues bueno, también son concretos, o sea, son proyectos, eh, contratos cerrados, que no hay un riesgo de producción, etcétera, etcétera, eh, pues, pues voy a coger un poco eh, eh, ese ejemplo. Eh, a mí me suele gustar decir que no tenemos una manera de, de hacer el estudio, es decir, es ad hoc, porque, porque no tiene nada que ver la realidad de una empresa con otra, eh, una, un proyecto, con, o sea, un documental con un largometraje de ficción o animación. Entonces, realmente nos metemos en el estudio muy a fondo y eh, las soluciones que, que buscamos, que procuramos que nos dejen contentos a todas las partes, pues suelen ser eh, eh, realmente muy personalizadas a cada proyecto. Eh, tenemos una peculiaridad. Una de las, de las varias buenas peculiaridades que tenemos, y, y es que al ser transparentes y, como todo el 100% de lo que hacemos, se publica, eh, tenemos unos criterios de, eh, digamos, éticos a la hora de eh, financiar proyectos. Eh, entonces, realmente el primer análisis, el primer filtro, es el cualitativo, es decir, sobre qué va tu proyecto. Esto, por ejemplo, en agricultura ecológica es muy fácil, porque o tienes el sello que te certifica que el origen es ecológico o no podemos financiar. Por nuestros propios estatutos, por cómo está concebido el banco. Y en cultura, pues se genera, genera un bonito debate: ¿no? De muchas veces eh, qué es cultura, qué no es cultura, eh, cuál es el valor añadido del proyecto. En general, Prácticamente todo es financiable, es decir, no entraríamos a financiar pornografía, eh, contenidos eh, con un grado de violencia gratuita o entre entretenimiento sin ningún valor, eh, valor añadido, como puede ser pues, bueno, un reality show, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero realmente esto es un tema que nos tomamos muy en serio. De hecho, nos leemos los guiones, generalmente, o sea, no ya solamente por una cuestión del análisis del proyecto y del propio riesgo, sino también por este aspecto eh, cualitativo. Y sí, tengo que decir que muchas veces cuando hay dudas, incluso en lo que son los propios comités de riesgo, eh, bueno, pues puntualmente se, se ha llegado a, a debatir algún eh, cualitativo. Aparte de esto, para nosotros es muy importante las personas que estáis detrás de los proyectos, quiénes sois vosotros, qué os motiva a estar en este sector, eh, cuál es vuestra trayectoria, cuánto tiempo lleváis, etcétera, etcétera. Es muy importante entenderse entre las personas, porque cuando todo va bien, no hay problemas, pero cuando empiezan los problemas, y a veces por desgracia sucede, si hay buen entendimiento, seguro que se van a encontrar mejores soluciones. Y, y bueno, esto un poco la, la experiencia nos lo demuestra y. Y es, es, es un punto eh, vital para, para nosotros. Luego, después de estos dos puntos, siempre está la parte del análisis técnico del proyecto y luego lo que es el análisis económico bancario, más tradicional y al uso pues, bueno, de balances, impuestos, etcétera, etcétera. Eh, en la parte de proyecto, como os decía, pues bueno, todo empieza por, por el guión. Eh, no, eh, estudiamos también todo lo que es la cadena de titularidad de los derechos, es decir, que los productores tengáis o los distribuidores los derechos que. Que vais a explotar, eh, el presupuesto, el plan de financiación. El plan de financiación tiene que estar cerrado en un 90% eh, al menos. Esto es muy importante porque normalmente lo que hacemos es entrar a, a adelantar todo el plan eh, de financiación, dar la liquidez, toda la liquidez que el productor necesita para producir su proyecto. Eh, esto es muy importante, es decir, si no tenéis la liquidez que necesitáis, no vais a poder terminar vuestro proyecto. Y si no lo podéis terminar, no lo vais a entregar, con lo cual nosotros no vamos a cobrar ese contrato que hayamos adelantado. Entonces, preferimos eh, tener el control del proyecto y que tengáis eh, bueno, pues, eh, vuestras necesidades económicas de cash flow de ese proyecto cubiertas. Eh, el, el cash flow, como decía, también lo, lo analizamos y es un documento eh, muy importante para nosotros. Esto nos ha costado un poco porque al principio era, eh, costaba el que, el que bueno depende un poco de los productores o cómo estén habituados a trabajar o el equipo financiero que tengan, pues eh, estar muy familiarizados con este proyecto, con este documento y enseguida te lo dan, o, o, o resulta un poquito más, más complicado. Y luego también eh, analizamos todo lo que son los key elements, es decir, eh, pues Muchas veces si tienes un proyecto donde tienes a una mm, estrella en tu casting, eh, pues evidentemente todo va a estar condicionado, eh, pues no sé, si tienes a Belén Rueda, todo va a estar condicionado un poco a Abel Rueda. Pues entonces, todos esos contratos nos los leemos y los analizamos para asegurarnos de que el proyecto está. Eh, tened en cuenta que a la hora de estudiar los proyectos, es decir, generalmente los balances de las productoras pues eh, están, permitidme la expresión, un poco cogidos con, con alfileres, es decir, eh, o son sociedades vehículo que se crean para un proyecto concreto, o, o est no están muy capitalizadas, eh, o la parte de. es todo prácticamente eh, está en el intangible, es decir, que cuando yo empecé a trabajar en el banco eh, me costaba explicarles el por una productora tipo en general tiene los balances que tiene. Entonces, lo importante precisamente por eso para nosotros es analizar el proyecto y que haya un proyecto por eso eh, analizamos todos estos contratos y estos key elements, el plan de trabajo también eh, etcétera, etcétera y, y bueno, un poco por hacer eh, un guiño a todo lo que han sido las ponencias anteriores de la parte de distribución las estrategias y todo esto eh, evidentemente si un proyecto te viene y hay digamos cierta estrategia de distribución etcétera, etcétera, te da una eh, realidad de, de lo serio que es, de lo claro que lo tienen todos, etcétera, o sea, todos los aspectos, todos los pasos de, de, de un proyecto hasta el estreno y todo lo que es la explotación comercial. Pero realmente nosotros no lo valoramos a la hora del riesgo de analizar porque no entramos a riesgo taquilla. Es decir, nosotros el plan de financiación tiene que estar cerrado, lo adelantamos, damos la liquidez y luego el éxito o no éxito de la película, ahí no nos metemos. Eh pero eh, porque bueno cuando, cuando decías es decir si adelantamos un mínimo garantizado pues bueno ya es un mínimo mínimo garantizado de una distribuidora con la cual tampoco estamos incurriendo en ese éxito de, de taquilla eh, y bueno, esto es así un poquito la estructura de los proyectos, de cómo solemos trabajar. En cuanto a la estructura de las garantías, eh, pues eh, lo que solemos hacer es, eh, digamos, adelantar los contratos con pignoración y comunicación eh, notarial y lo que llamamos la toma de razón. Este documento, la toma de razón, para nosotros es muy importante porque esto es que el notario notifica a una televisión que eh, los derechos están cedidos a favor de Tríodos Bank de ese contrato porque se los hemos adelantado al productor, al distribuidor, etcétera, etcétera. Y eh, hasta que la televisión no te dice, ok, mmm, está todo bien, cuando el productor cumpla con todo lo que dice en el contrato, nosotros pagaremos según lo establecido, bla, 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 bla. Ahí nos quedamos ya tranquilos. Alguna vez nos hemos encontrado alguna pequeña sorpresa porque de pronto te dicen, oye, mira, no esta cantidad, no es esta otra, o eh, no te lo podemos ceder porque ya está cedido a otro banco. Eh, entonces bueno, es una manera nosotros de eh, mitigar ese riesgo solemos hacer también inscripción en el registro de bienes muebles de los contratos y esto es digamos para cubrirnos a la hora de que eh, la, la empresa eh, en un hipotético caso fuera concurso de acreedores. es decir esto digamos, eh, eh, nos da más seguridad a la hora de que el administrador concursal pues, eh, en, entendiera que ese crédito es preferente para, para el banco. Eh, esto, tengo que decir que por eh, desgracia, en algún caso nos ha salvado de, de algún susto muy grande, muy grande, de alguna empresa que se ha ido a concurso y solamente porque lo teníamos inscrito en el registro nos lo han reconocido como crédito privilegiado y eh, nos ha salvado. Esto eh, es muy importante para nosotros porque, como decía antes, llevamos poco tiempo y eh, tener algún fallido grande. Eh, pondría un poco eh, a nivel de toda la parte de riesgos del departamento eh, en cuestión el sector a la hora de analizarlo y financiarlo. Y como nosotros queremos estar aquí por mucho, mucho tiempo, eh, no, sí que digamos que cuidamos mucho todo, toda esa estructura de, de garantías ¿no? para tener los menos sustos posibles. Alguno hay, es parte de, de la profesión, pero los menos posibles. Eh, en cuanto a la SGR, eh, cuando más estrictos somos a la hora de solicitar su aval es con las futuribles subvenciones del ICA Amortización. Como sabéis, son unas subvenciones que tienen bastante controversia porque a la hora de adelantarlas, de, en general, de que un productor necesita esa liquidez, no existen. Es decir, eh, no hay una resolución del Ministerio de Cultura. Entonces, esto crea mucha incertidumbre eh, y, y, y entonces es cuando somos más estrictos eh, a la hora de, de, de solicitar ese aval. Eh, Luego también depende los proyectos, pero en general solemos pedir el, el aval personal, es decir, eh, porque el aval personal al final lo que te demuestra también es el compromiso que tiene el, el socio con su propio proyecto. Entonces bueno, sí que sí que solemos pedirlo. Insisto más que como algo porque a veces me dicen, pero hipotecáis la casa, tal, no sé qué. No, no hipotecamos la casa. Tú tienes un proyecto, nosotros analizamos tu proyecto. Pero bueno, sí el compromiso de, de ese aval personal. Y eh, bueno, un poco así en general es como, como solemos eh, trabajar. Eh, también a la hora de, digamos, de, de esas garantías, eh, solemos hacer lo que llamamos la retención de intereses de un proyecto, que es decir, retenemos en una cuenta aparte lo que son... Los intereses que va a generar ese préstamo durante su vida, de manera que el productor eh, no tiene que aprovisionarle, es decir, no tiene que preocuparse de si va a tener o no para cuando vengan las liquidaciones, porque eso ya está ahí aparte. Y depende, digamos, el. Pulmón y la diversifi lo, diversi lo diversificada que esté la empresa, esto puede ser muy, muy importante, porque bueno, si, si es una empresa grande con muchos proyectos, pues bueno, cuando no entra cash por un lado va a entrar por otro, pero cuando son productoras más pequeñas, eh, es también una, una manera digamos, de, de ese análisis de, del proyecto, ¿no? o sea, que, esa, que esos intereses queden ahí eh, retenidos. Eh, en general, esto más o menos es un poco como suele articularse la, la estructura de de garantías. Con el tema de las AIES, por nombrarlo así brevemente y que está bastante de moda, eh, nosotros sí hemos tenido o sea, prestatarias, empresas prestatarias que eran AIES o proyectos que eran una SL y por el camino eh, digamos que los contratos se han subrogado a una AIE, pero digamos que nosotros no entramos eh, por ahora. Eh, insisto que es por ahora porque bueno, creo que es el siguiente paso porque un poco también es la, las necesidades que hay en, en, en la industria por ahora no hemos adelantado a adelantar eh, no hemos perdona entrado a adelantar la parte de, de los inversores eh, entre otras cosas, eh, por un principal problema, y es que eh, los inversores generalmente su compromiso en firme eh, existe cuando la película ya está terminada, pero no terminada el rodaje, sino cuando ya tiene la, la, el, el certificado de, de nacionalidad, etcétera, etcétera. Eh, entonces, para cuando eso ya está, generalmente el productor ya ha tenido que, que, que desembolsar todo, eh, rodarlo y, y, y hacer frente a, a todos los, los costes. A veces nos vienen proyectos con. con un gap, es decir, pues eh, que tienes igual un 20%, un 30% del plan de financiación supeditado a estos inversores, bueno, pues depende cuál sea la empresa, eh depende todo, puede ser realmente un problema porque porque igual no podemos entrar porque hay un gap real a la hora de de analizar ese cash flow. Eh, pero bueno, yo creo que os voy lanzando así unas cuantas cosas pero creo que lo mejor es que después pues bueno abramos un poco ronda de preguntas y tanto Daniel como a mí pues nos vayáis diciendo y, y, y sobre la marcha vamos, eh, vamos respondiendo eh, tenemos otro tipo de productos pues como son eh, pues una línea de crédito eh, líneas de crédito para lo que es pura liquidez de las empresas préstamos personales, descuentos de facturas eh, pagarés eh, etcétera, etcétera, ¿no? esto ya digamos que son productos más, más al uso. Y, y bueno, esto es un poco así en resumen todo lo, lo que tenía que, que contaros. Eh, sí, enfatizar en el hecho de que no es coyuntural que estemos eh, financiando cultura. Queremos ser vuestros socios financieros, los socios financieros de aquellos empresarios que estáis en este sector y, con, y que queráis trabajar con nosotros. Que, y es que no tenemos otra alternativa, o sea, es que tenemos la obligación de. Entonces, pues bueno, poco a poco se trata de ir. Eh, generando eh, una serie de, de, bueno, pues de, de, de herramientas que nos den confianza y eh, bueno que estamos a, a vuestra disposición. Entonces, bueno, igual Daniel, puedes tú ahora sí. dar así algunos datos concretos. Sí. Sí, simplemente complementar lo que ha dicho eh, María. Eh, yo cuando. yo hace cinco o seis años que, que trabajo aquí. Eh, y una de las cosas que, que supongo que mucha gente de la producción audiovisual os os eh, puede decir es que cuando va a un banco normal eh, le cuesta mucho entender un proyecto audiovisual. Eh, ¿Por qué? Porque son eh, sociedades que muchas de ellas están en volúmenes de facturación de 200.000, 300.000 euros y a veces, a veces se endeudan o se apalancan para proyectos en importes de 600, 700, 800.000 euros. Entonces, eh, si no entras muchas veces en ente entender eh, el proyecto audiovisual en sí, es muy complicado que un banco tradicional pueda entender tu negocio, porque además funcionan mediante mecanismos de rating, que los mecanismos de rating son que ponen datos en un ordenador y el ordenador les dice, básicamente es así, es, y el ordenador les dice si está o no aprobado. Claro, cuando tú eh, en un proyecto audiovisual le metes en un ordenador que unas, los otros en una sociedad y le dices que vas a prestar 600.000 euros la máquina revienta, porque claro no, no, no está, o sea, no tienen criterios preparados para financiar el sector audiovisual, entonces creo que la, aproxima, la aproximación de tríos es interesante desde, desde este punto de vista, que no hay Lógicamente tiene que ser una sociedad solvente, una sociedad que no tenga impagos, que no tenga incidencias en el RAI, no, o sea, lógicamente. Pero no solamente es la sociedad, el proyecto es fundamental. Y cuando viene una, una productora, quizá en el caso de la distribución eh, es menos notorio porque la distribución normalmente se entra mediante contrato, pero en el caso de la producción, cuando se entra con un proyecto, eh, algunas productoras pequeñas, eh, pues es eso. Es una, una de las cosas que más les sorprende es entremos en el proyecto, que veamos qué hacen, cómo lo hacen y que se entienda un proyecto. Y a veces tenemos que decir que no. O sea, esto le pasa como la mesa anterior con los distribuidores, ¿no? Hay, vez, hay veces que se dice que, que no, pero muchas veces cuando se dice que no, eh, incluso al cabo de un tiempo, nos han dicho, ostras, pues gracias a decirme que no, porque eh, he reformulado un poco el proyecto y creo que ahora es el, el momento de, de, de entrar. Eh, Fundamentalmente, y para acabar, y entramos en la ronda de, de preguntas, para, para ver los datos eh, un poquito en, en Cataluña, eh, o sea, hay datos fríos que son los, los números eh, de lo que se ha hecho, hay datos quizá eh, un poco men menos eh, fríos. Yo, yo, por ejemplo, eh, en, en la, la última... En los últimos premios eh, Gaudí de todos los nominados habían siete productoras que estaban financiadas por tríodos eh, y una distribuidora que estaba financiada por tríodos en los Goya no sé. Eh, bueno la película que ganó no se puede decir como está todo publicado en la web eh, es lo bueno o sea la, si sí, la isla mínima bueno había Marta y Filemón sí, o, no. o en los Gaudí también es decir mm. que muchas veces yo ahora os voy a dar en números pero también para que, que, que se vea un poco la dimensión de que es cierto que llevamos poco tiempo pero creo que hay un cierto impacto eh, en el, en el sector es que si sí, en total había, por ejemplo, en los Gaudí 16 nominadas, prácticamente la, mi, la mitad había estar, habían estado financiada por tríodos y, y la verdad es que para nosotros es bueno, una alegría muy grande ver, eh, ver esto. Eh, fundamentalmente en Cataluña, en, durante los dos últimos años, eh, se han prestado casi 30 millones de euros a solamente proyectos eh, audiovisuales, eh, desde todos los sectores, desde el sector de, de la distribución, y antes en la mesa que hemos tenido había distribuidoras que estaban que trabajan con nosotros. Desde el sector de la exhibición, eh, eh, y os, os podemos poner varios ejemplos. Ya os digo, los ponemos porque son públicos, ¿eh? no estamos aquí desvelando ningún secreto inconfesable. Eh, eh, por ejemplo, eh, hay un cine que ha abierto hace poco que se llama eh, Fenómena. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, os animo a ver alguna peli, porque está muy bien. Eh, que ha que ha contado con financiación. La parte documental en Cataluña hemos hecho muchísima cosa y una relación muy fluida con, con ProDocs, eh, que es la patronal digamos del sector del documental y hay, y hay en, en Málaga en el último festival de Málaga había dos, dos documentales eh, fi, financiados por, por tríodos. también en la parte de, de largometrajes eh, se han hecho eh, mucha cosa en total de esos 30 millones también hay otro dato que es importante que es que eh, hay 50 sociedades diferentes financiadas y esto lo digo que es importante sobre todo en un contexto como el Festival de Cine de Autor, eh, porque en el sector del cine es cierto que hay una cierta dicotomía ¿no? de películas muy grandes y películas muy pequeñas. Si dividéis 30, casi 30 millones entre 50 sociedades, ya veis que, que nosotros también hay una apuesta clara por el cine eh, pues independiente de autor y no solamente por las eh, producciones eh, grandes. Eh, y en total en el sector de la cultura en Cataluña en los últimos eh, dos años se han financiado más de 120 proyectos. Son números, ¿eh? quiero decir. Eh, y detrás de los números eh, hay historias eh, muy concretas de productoras, de, 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 de ver un poco lo que hay detrás de una producción, de, de, de una distribución, de una exhibición, eh, de un festival. El caso del festival en el que estamos aquí en este contexto para mí es un caso... Eh, Digamos, paradigmático, una, una empresa que eh, en el segundo, eh, que lleva ya trabajando con nosotros eh, mucho, muchos años con una apuesta por el cine eh, de calidad. O sea, es, es el perfil un poco de, de iniciativa que Tríodos, eh, digamos, eh, quiere siempre que sea posible eh, apoyar. Por mi parte, ya está. Si queréis entrar en la ronda de, de preguntas y María y yo os podemos contestar, encantadas. Yo no soy productora, soy directora y estoy en el otro, bueno, estoy en el mismo barco. Pero tengo la curiosidad de saber, eh, no hace falta que me digáis el número, pero ¿cobráis los mismos intereses que otros bancos o tenéis algún tipo de.? No tenemos tipo fijo. Es decir, no, no funcionamos con tipo fijo eh, y menos ahora con un poco toda la, la locura de precios que, que hay en el mercado. Eh, para nosotros, es decir, si hay un proyecto y queremos trabajar juntos, el precio no va a ser un problema principalmente, pero bueno, por darte una horquilla, pues eh, en qué podemos estar ahora. Entre en... cuatro y cinco. Sí, sí. cinco. O sea, es decir, una horquilla general, es decir, porque no tiene nada que ver de pronto, pues un proyecto de 10.000 mil euros que uno de 7 millones de euros. Entonces, en una horquilla, es decir, no tenemos límite a la hora de financiar, pero podemos estar entre un 3, un 6. También. Eh... Hay que entender que en, la, que en el ban, los bancos tradicionales el, los criterios de tipo de interés funcionan fundamentalmente eh, por eh, quién es quien te pide un préstamo. Es decir, en la banca tradicional es tanto tienes, eh, tanto vales. Esta es una realidad. Es decir, tú vas a pedir financiación, eres eh, una persona pequeña, no sé qué, y el banco te casca con 10 de tipo de interés. Eres no sé poner nombres, pero el presidente eh, Zara o Inditex o no sé qué, y te hacen un Euribor Master 20. Eh, nosotros entendemos que tienen que haber también en el tema de los tipos de interés una relación justa. Quiero decir, eh, a la productora pequeña que hace su primera película con un presupuesto de... 200 y pico mil euros o 300 mil euros no le vamos a cobrar un 10 y a, a la gran productora que viene le vamos a cobrar un 1 porque estaríamos, estaríamos cayendo en los mismos errores y en los mismos mecanismos perversos que el sistema bancario. Ahora, dentro de eso, pues más o menos. Sí, es decir, al final, es decir, somos una empresa que, que bueno que también tenemos que dar unos resultados, es decir, somos una empresa con, con ánimo de lucro. no Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, vale, yo tenía un par de preguntas rápidas técnicas y luego ya voy a una un poco más general. Eh, cuando decís lo del que tenéis un crédito preferente cuando hay una, un administrador concursal en bueno, un proceso de liquidación, ¿os estáis por delante incluso del, de los trabajadores de la empresa? Esos van primero, ¿no? Y luego ya está. Vale. Eh, luego la. Habéis hablado de la note of assignment. Eh, bueno, no sé, eh, le has dado un nombre en español, pero ahora no me acuerdo. El note of assignment, en que decís, eh, era algo del notario, creo que has comentado. A la toma de razón. La toma de razón. No sé si es el equivalente al note of assignment, pero eh, ¿qué sucede cuando? Exacto, cuando algún distribuidor ha tenido que comprar una película y le han impuesto una note of assignment. Eh, Ahí no podéis entrar o. Vale, respondes tú a la primera, y a la segunda. Eh, sí, en el tema de la, de la administración eh, del concurso, a ver, no, ni María yo, ni yo somos eh, abogados ni, sí. ni tenemos demasiada experiencia, en, eh, afortunadamente, en tema de concursos de acreedores, pero en un concurso de acreedores el, el trabajador es el, es el primero dentro del concurso. El tema es el reconocimiento del derecho. Es decir, aquí no es tanto un tema de, de que, si no inscribes en el registro de bienes muebles, muchas veces el administrador concursal no te admite un derecho preferente sobre ese contrato en concreto. Eh, por lo tanto, lo que nos protege a nosotros es que en caso de concurso sí que te reconozcan este, este derecho preferente. Claro, nosotros afectamos un contrato eh, mediante una pignoración una cesión. Por lo tanto, lo que nos estamos salvaguardando un poco es que en caso de, de fallida de la empresa eh, te reconozcan este, este, este derecho. Y eh, en relación a la segunda pregunta, en, perdóname, pero no tengo claro del todo el note of assignment. Eh, es decir, si es la toma de razón, eh, estamos hablando de es decir, la, la toma de razón, porque tu tu pregunta me la puedes repetir, por favor. Eh, si sí, era un poco cual, si en caso de que se os presente un distribuidor sí. que ha adquirido una película sí. internacional, pero le han impuesto una note of assignment, eh, en qué has o sea en qué medida eso genera un conflicto con que él venga a vosotros a pediros financiación también aunque mira Ferran lo mismo nos lo aclara Ah, vale, pues había una confusión. Pensaba que era, que era la misma figura, pero llevada al. Español. No, yo, o sea, la toma de razón es eh, lo que explicaba antes: es decir, que cuando tú firmas el notario notifica a la televisión en cuestión de, de que esos derechos están cedidos y simplemente de que, que cuando la televisión tenga que pagar, pues que esté pagando en, en, en el número de cuenta que se ha establecido en, en la póliza. Ah, vale, vale. Entonces, es simplemente una manera de tener control, es decir, eh, de, 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 que, de que no hay problemas, de que esos derechos no están ya cedidos. Uh -huh. eh, o, que, o que de pronto donde decía 10 son menos X, eh, etcétera, etcétera. Simplemente tener un poco ese, ese, ese control, vale. o sea, esa seguridad. Vale, gracias Farran por la, por la aclaración. Eh, no, y ahora la pregunta más general era: eh, a nivel de distribuidores, eh, decís que vais a proyectos concretos, eh, incluso si son distribuidores que han adquirido una película de fuera también os podéis embarcar y bueno él os presenta un plan con su PA, con su campaña y todo y entráis ahí o como os estáis más acostumbrados a trabajar con productores que Chacol. están levantando un proyecto en fin con la parte de los distribuidores, nuestra relación hasta el momento, o sea, digo hasta el momento porque esto es un proceso vivo, cambiante y, y que cada día surgen necesidades y, y aspectos nuevos. Eh, por un lado, lo que te decías desde el punto de vista de la producción, con los contratos de, con un mínimo garantizado, pues adelantarlos o sea, desde el punto de vista del productor. Y luego, con los distribuidores, lo que hemos hecho ha sido lo que es adelantar los contratos que los distribuidores eh, firman con las televisiones, ya sea por un proyecto o un pool de proyectos. Entonces, pues bueno, ahí se establece. Unas condiciones que, que se negocian y, y nosotros entramos a, a dar la, la liquidez. Eh, aquí no es como, evidentemente, no tiene nada que ver con lo que es un proceso de producción donde eh, el, el elemento principal del riesgo es la propia producción del proyecto. Eh, y que el productor lo necesita para bueno pues para, para producir. En el caso de los distribuidores, pues bueno, pues es ¿no? la liquidez, adquirir nuevos títulos, etcétera, etcétera. ese es un poco. Nosotros no entramos en la estructura de financiación que, por ejemplo, explicaba ahora Alex P. Del ICEC, de la especie del crédito reintegrable, que al final es una financiación. A cuatro o cinco años para un PA y que tú vas amortizando según el éxito de la película. Sea por ventas en Free TV. en, en DVD. En, no, es decir, en, aquí el ICEC, digamos, financia contra éxito, entre comillas de, de, de la película nosotros eh, entrar en este tipo de financiación hasta donde yo sé no, no lo hemos hecho eh, nunca. No, porque desde el punto de vista de un análisis de riesgo tiene muchísimo riesgo ¿no? es decir, puedes tener ocho apellidos vascos o, o bueno... No sé si hay más preguntas o está todo muy claro. En cualquier caso, bueno, nos tenéis a vuestra disposición para, para lo que necesitéis. Gracias, Gracias a vosotros.